El TDAH, como bien decía el doctor Casas, es un trastorno de desarrollo, es un cajón a veces de desastre, donde pues, se incluye desde los pacientes con TEA, el propio TDAH o problemas de aprendizaje de todo tipo. Por otro lado, una breve definición del TDAH es que es un trastorno neurobiológico, donde hay un nivel inapropiado de falta de atención, de falto de nivel de atención, de hiperactividad e impulsividad. Es importante remarcar que el inicio de los síntomas tienen que estar antes de los 12 años, ¿eh? Si vemos un paciente y algunas veces nos viene a la consulta intentando decirnos que con la idea de salvarse en la selectividad, de conseguir un bonus porque es TDAH o tiene un trastorno de aprendizaje, pues hay que hacer una buena entrevista para ver si realmente los síntomas aparecen antes de estos 12 años. Y tiene que haber un deterioro clínicamente significativo en más de dos áreas. Es decir, no vale con que en casa esté mal o en el cole esté mal, sino que tiene que estar mal o tiene que haber unas dificultades, una disfunción en más de dos áreas. Los síntomas nucleares, como comentaba también al inicio el doctor Casas, tienen que ver con la hiperactividad, la impulsividad y la falta de atención. Y de hecho, los síntomas es un continuo que va desde este poco yo, donde el niño tiene un síntoma. No tiene síntomas, estaría dentro de un desarrollo normal, al chinchán, al niño muy disfuncional. Y donde de una manera más o menos artificial, los psiquiatras, a través de los manuales diagnósticos, hemos decidido que a partir de un número determinado de síntomas, en general, pues en el caso del DSM sería de 9 síntomas, 6 de hiperactividad, en el caso de falta de atención, de 9 síntomas, 6 de falta de atención, consideraríamos que el niño tiene un TDAH. Aparte de eso, hay una elevada comorbilidad. De hecho, el 85% de los pacientes que tienen un TDAH van a tener otro tipo de trastorno asociado. Fundamentalmente los problemas de comportamiento, el trastorno de conducta o el negativista desafiante, problemas de ansiedad, afectivos, problemas de lectoescritura, muy frecuentemente también la dislexia, los problemas de lectoescritura van a estar presentes. Como les decía, casi un 85% van a tener algún tipo de trastorno asociado al TDAH y cerca de un 60% van a tener al menos dos o más trastornos. El problema es que este tipo de trastorno, de síntomas, va a producir en el niño una serie de dificultades en diferentes áreas. Y este es el mayor problema. Muchas veces los padres deciden medicarle porque en el colegio no va bien o porque en la escuela tiene un mal rendimiento escolar cuando su capacidad intelectual está dentro de la normalidad. Pero, sin embargo, es muy importante pensar que esos trastornos, esos problemas, van a estar en más de un área. Puede haber problemas de aprendizaje en la escuela, muy importante la baja autoestima. Muchos niños nos llegan a la consulta diciendo que soy tonto, no sirvo para nada, soy idiota, o no quiero vivir, ¿no? Con una muy baja autoestima, incluso con sentimientos de minusvalía francos. Tienen dificultades en la vida diaria, con dificultades en las habilidades de la vida diaria. A veces se ponen en conductas de riesgo, como bien comentaba el doctor Casas, en la adolescencia con el consumo de sustancias, pero en edades más precoces, no viendo el peligro, cogiendo una bicicleta y tirándose a tumba abierta por una cuesta sin ver que al final de la cuesta hay tráfico intenso y que pueden tener un accidente, o también tienen grandes dificultades en las actividades sociales. Es uno de los trastornos más prevalentes que tenemos en psiquiatría infantil. El rango está en un 3-7% de población de niños y adolescentes. A nivel mundial, Polanski situaba en el estudio en 2015 una prevalencia del 3,4% y en España la doctora Cardo hablaba de una prevalencia de 4,6%. Eso significa que en una clase de unos 30 alumnos, entre uno y tres niños vamos a tener o van a presentar un síntomas de TDAH. Es mucho más frecuente en los varones que las mujeres, quizás porque los criterios diagnósticos están pensados más para varones que no para las chicas, para las mujeres. Probablemente con unos criterios más normalizados en cuanto al género, probablemente esa prevalencia de 2,5 varones por cada mujer se igualaría o tendería casi casi a igualarse. Esta es una diapositiva que ha comentado el doctor Casas y no voy a perder más tiempo en ella. Realmente los síntomas disminuyen a lo largo de la edad, manteniéndose la inatención de manera estable, incluso, como comentaba él, los adultos subiendo esa inatención. La tepatogenia, como también se ha comentado, es de base genética fundamentalmente, es la que explica mayor porcentaje de la varianza del trastorno, pero no hay que dejar de lado los síntomas ambientales. Entre ellos, por ejemplo, cada vez tenemos más datos sobre la contaminación ambiental, pero también pues, factores también clásicos, como puede ser trastornos de crecimiento intrauterino, como con causas maternas o placentarias, la prematuridad y el bajo peso. Cada vez somos capaces, desde el punto de vista médico, de salvar niños que antes fallecían con pesos muy bajos, con prematuros de 26, 24, 25 semanas que antes fallecían y que ahora la ciencia es capaz de sacarlos adelante, pero que con un riesgo de una elevada o un alto riesgo para tener un síntomas de TDAH. Evidentemente, el tabaco y el alcohol durante el embarazo es claro a nivel de un síntoma
un mayor riesgo de pacientes con TDAH. Pero también ahora hay estudios nuevos que hablaban, por ejemplo, del uso de paracetamol. Hasta ahora es lo único que tomaban las mujeres cuando tenían dolor durante el embarazo, pues parece que sí, el uso de paracetamol es más de 28 días a lo largo de todo el periodo del embarazo, pues tiene mayor riesgo de tener un TDAH. Las manifestaciones clínicas, como se ha comentado, cambian a lo largo de la edad y los síntomas de alarma en el preescolar serían que son más movidos que el resto. A veces están aislados y esto supone un diagnóstico diferencial con los trastornos del autismo y las rabietas son más frecuentes y más intensas que los niños de su edad. En estos casos, sobre todo en síntomas preescolares, es el profesor el que pide ayuda. Es un niño que es muy disruptivo en el aula, que sobrepasa los problemas habituales o las dificultades de cualquier otro niño de su misma edad y son niños muy intensos, con grandes requerimientos en el aula. A nivel escolar, aparece bajo rendimiento escolar, por debajo de sus capacidades. Y esto es un síntoma que pueden llegar con fracaso escolar o con unas asignaturas suspendidas, pero con un nivel intelectual dentro de la normalidad. Se despistan con mucha facilidad y pierden cosas con frecuencia. Les definen como niños difíciles, aquellos que les cuesta aceptar las normas y los límites. Unos síntomas indirectos es que tienen una mala letra, que las presentaciones no son limpias, tienen muchos tachones, el trabajo es poco pulido, es poco limpio. Y otra de las cosas que nos encontramos muchas veces en la clínica, que son niños a los que les invitan a pocas fiestas de cumpleaños. Con el COVID, las fiestas multitudinarias se han acabado. No son niños que no les invitan ni a fiesta de pijamas ni a fiestas de cumpleaños. Y aquí, en este caso, en el caso de los escolares, son los papás los que piden ayuda. Evidentemente, los niños muy movidos es muy fácil diagnosticar. Casi casi la secretaria de la sala de espera te dice, por favor, pásalo porque me está tocando todo en la sala de espera y pásalo porque realmente es un niño muy, muy movido, muy disruptivo. Pero es mucho más difícil de diagnosticar en los pacientes que son despistados o en las niñas. Normalmente las niñas, donde es más frecuente la presentación inatenta, nos cuesta mucho diagnosticar y muchas veces llegan a la consulta en edades mucho más tardías, en la adolescencia, muchas veces por fracaso escolar o a veces con cuadros afectivos o con cuadros de conducta alimentaria. Y que cuando hacemos el diagnóstico y hacemos el diagnóstico diferencial, aparece de base un trastorno de TDAH. La sospecha siempre es por la clínica, es lo que nos marca, es decir, esos síntomas que he ido describiendo en edades precoces. Y lo confirmamos a través de diferentes cuestionarios y pruebas, ¿no? A nivel de tratamiento, el tratamiento es un tratamiento donde incluimos a la familia es la que nos trae al niño a la consulta. Y como bien comentaba el doctor Casas, el tratamiento farmacológico sería la segunda fase. La primera fase, estamos hablando de un tratamiento psicopedagógico y un tratamiento psicológico. Y hago aquí una reseña a los estilos de vida cada vez más importantes. Es importante una adecuada alimentación con una alimentación variada, donde haya una buena capacidad de verduras, de frutos secos y poco consumo de pescado también, por ejemplo, un consumo de pescado y poco consumo de fast food, de dieta más western, más western. Nuestro equipo hizo un estudio sobre pacientes con TDAH y observamos que los pacientes con TDAH tenían una muy baja adherencia a dieta mediterránea, con muy poco consumo de frutas, de verduras y de pescado. Y por contra, con una gran cantidad de consumo de bebidas con cafeína, de colas, y con gran cantidades de azúcares simples. Con lo cual es muy importante esa dieta. También es importante el hacer un deporte adecuado y un deporte mantenido en el tiempo. También sabemos que cuando el ejercicio es crónico y mantenido en el tiempo, el riesgo de TDAH también disminuye. Con lo cual recomendaríamos ese ejercicio y esa dieta de manera adecuada. Uno de los mayores problemas que tenemos es que el tratamiento farmacológico es altamente eficaz, probablemente sea uno de los tratamientos más eficaces que tenemos en psiquiatría infantil. Pero sin embargo, nos encontramos con una muy baja adherencia al tratamiento. De hecho, solamente el 50% de las prescripciones que hacemos a los pacientes llegan a tomarlas, es decir, el 50% no llegan a tomar siquiera la prescripción. No es que les hayan sentado mal, es que siquiera el papá o la mamá tienen miedo del tratamiento. Quizás aquí es un fallo del psiquiatra que no ha sido capaz de hacer una buena psicoeducación, de explicar de manera correcta en qué consiste el tratamiento farmacológico, cuál sería el objetivo de ese tratamiento, cuál es la duración, cuáles son los efectos secundarios a tener en cuenta y hacer un seguimiento, un acompañamiento al niño y al adolescente durante el tratamiento, intentando adelantarnos a esos efectos secundarios. Fundamentalmente con el tema del tratamiento farmacológico sería la pérdida de apetito y el insomnio. Son los dos efectos secundarios más frecuentes. El resto de efectos secundarios es relativamente raro y en
prácticamente en ninguna ocasión obliga a retirar el tratamiento farmacológico. En mis años de experiencia, que son bastantes, yo creo que no he retirado por efectos graves, salvo el apetito y el sueño, ningún tratamiento farmacológico para el TDAH. Con lo cual, nuestro target, nuestro objetivo sería convencer a los papás, convencer a las familias de que estamos ante un tratamiento que es muy eficaz, muy seguro, con pocos efectos secundarios y que si se trata de manera adecuada, la evolución del niño va a ser francamente positiva. Como conclusiones y para acabar la presentación, comentarles que el TDAH es muy frecuente, en torno al 5% de los niños. El diagnóstico puede ser muy fácil, pero se complica si hay comorbilidad, con negatividad desafiante, con autismo, con trastornos afectivos o con ansiedad. También si es una mujer o eso es una presentación inatenta. Si no se trata de manera correcta, va a tener un gran impacto sobre el niño y sobre su entorno y es muy importante intentar mejorar esa baja adherencia al tratamiento farmacológico. Sabemos que, y aquí quizás también sea un trabajo de los psiquiatras, de los profesionales de salud mental, de poder hacer una buena psicoeducación, de explicar a los pacientes, a las familias, en qué consiste el tratamiento, cuál sería la duración y los efectos secundarios del mismo.